los niños cogen los bolsos. Vamos, la bolsa que trae de los materiales. José, tenemos la bolsa esa de Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento. Cada vez mirarte pienso, ¿cómo será mañana? Que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece. Que cuando estamos juntos todo el mundo diga, a ellos sí se quieren. Puede ser que Dios y la Virgen bendiga el cariño que se tienen, hombre. El cariño que se tiene. Mona, ¿cómo siguen? Bien. Montes de María, una región agrícola y ganadera al norte de Colombia, con extensos paisajes de palma de aceite. Una región con un gran ausente, el Estado. Grupos armados irregulares aprovecharon para sembrar la región de violencia durante 50 años. Miles de campesinos se desplazaron para alejarse del peligro y salvar sus vidas. Por eso, cuando Luznelly Camacho, la Seño, llegó asignada como profesora a la Escuela de Santa Fe de Icotea, encontró que de los 130 niños matriculados, solo asistían 30. Los padres de los otros 100 se habían desplazado. Entonces, Luznelly, con enorme paciencia, se dio la tarea de recuperar a los niños para educarlos. Lo que no sabía es que le implicaría reconstruir la comunidad. Estamos trabajando en una zona totalmente rural y las familias son campesinas, donde tienen la cultura que el estudiante, que el hijo trabaja con el papá y luego que va al colegio. Primero está el trabajo en la casa y luego van al colegio. Y como estamos en una zona donde ellos trabajan en la casa, el papá le dice, hoy no vayas porque vamos a trabajar. Y vengo yo también acá y lo acoso, que no, que ame tal cosa. Entonces, la idea cuál es, que ellos acá se sientan como si estuvieran en un momento de tranquilidad, que aquí vienen a relajarse. Hay familias, yo sé, que la dificultad económica que hay y vienen con problemas de su casa. Entonces, ¿qué quiero? Que ellos aquí en el colegio sientan como lo mejor, que sea lo mejor que tengan ellos, el colegio. Que vean a su maestra, que vean al colegio como el sitio donde ellos se relajan, donde se sienten bien. No importa la infraestructura, lo importante es cómo se sientan ellos en su colegio. Bueno, yo quiero escucharle una cantando a ustedes, yo he cantado tres. Ustedes saben esa verdad, dice, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la Si el niño mira al colegio de una forma donde se distrae, donde él explora todo lo que sabe, él le va a caer amor. Y él no va a faltar ese colegio, él va al contrario, va a ir todos los días al colegio. Se quedaste. Se quedó. Eso me ha pasado. Fíjate, después que habían 28 estudiantes, hoy el colegio tiene 130 estudiantes. ¿Cómo amanecieron? Yo también. Vamos a los salones ahorita y luego entramos al grupo, al salón donde trabajo yo con los niños de teatro, ¿sí? Les agradecemos. Entonces, un aplauso a ustedes mismos y vamos a los salones. Miren, vamos a ubicarnos
ustedes ya saben, no me gustan así. ¿Así, señor? No. Exacto, como no, así, así, así. Queremos trabajar hoy los valores. Usted sabe que trabajamos los valores, lo que siempre hacemos, los pactos de aula. ¿Quién me dice cuál es uno? Perfecto, otro. No entra Naruto. No entra feo. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos una cancioncita. ¿Sí? Ya no sé cuál es. ¿Cuál quieren? ¿Cuál canción quieren? ¿Quieren los papitos? ¿Cómo lo quieren? ¿En rock o en? En rock. Ah, me falta un tengo micrófono. ¿El micrófono? Tú lo buscas. ¿Es pelucada o con la gorra? Acá hay uno. No, con este, con este. Oye, tengo uno, ya tengo uno. ¿Es pelucada? Sí. ¿Pero es que tengo como peinarme? No. ¿Es pelucada? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. Ok. Dos pepitos. El bandolero. Se me dio. Es un sombrero. El sombrero. Era de paja. Se metió en un balón. El balón era muy fino. Y don Pepito se salvó. Un aplauso a ustedes mismos. Cuando llego a Santa Fe de Icotea, yo sabía que había un colegio que ya estaba abandonado porque el conflicto había hecho que las personas que vivían allí se habían ido. Llego a la institución donde yo llegué, yo pensaba que había más estudiantes, porque el listado que me dieron era de más estudiantes, resulta que habían 28 estudiantes. Yo dije, ¿qué pasó? Me cuentan los niños y me cuentan los padres de familia que hay poquitos estudiantes porque las familias que están ahí se están yendo, huyendo al conflicto, que es que el conflicto llega nuevamente a Paso El Medio y se mete en las casas, ven pasar a los armados, hacen enfrentamientos por la noche, los ven a toda hora. Entonces ellos no quieren vivir eso y se quieren ir. La escuela queda sola. Esa es la escuela vieja donde estudiaba. A las ventanas de las casas, por allá era una casa abandonada. Y tenía unos tubos en las ventanas. Y uno los agarraba y los mochaba. Agarraba los tubos y los mochaba y uno hacía chopos. Que uno le echaba pólvora y mataba animales en el monte. Y decíamos que con eso, cuando viniera la guerra, con eso íbamos a defender, pero no sabiendo que las cosas iban a ser duras. Me dolió mucho ver que una institución que venía de tantos estudiantes, de repente desaparezca, no estaba bien. En ese momento yo me imaginé, fue bueno, si buscamos un sitio más cercano al casco urbano, donde se pueden reubicar las familias que estaban juntas allá arriba y el colegio, yo pienso que eso no se va a acabar. Porque el colegio tiene su sede y tiene su comunidad, tiene al lado, y se van a cuidar una a la otra. Y fue lo que yo pensé, se hicieron proyectos, busqué quién me apoyara. El Estado en ese momento no podía. ¿Por qué no podía? Porque es que el Estado estaba totalmente saturado, desplazado. Es que María la Baja era totalmente todo desplazado. ¿Qué quería yo en ese momento? Tierra para mi familia y la institución educativa. Y fue lo que llegué, eso fue lo que encontré y fue lo que se trabajó. Que las familias estuvieran juntas y cerca al colegio para que no hubiera deserción escolar por falta de vivienda y los niños quedaran muy cerquita a la institución educativa. Dios mío, ¿por qué me mandaron acá? ¿Qué hago aquí? No existía esta aula, ni existía comedor, no había baño.
Nada más habían dos aulas, los niños recibiendo clases debajo de un árbol de mango. Y dije, Dios mío, ¿para qué me mandan para acá si aquí no hay nada? Pero cuando empiezo a conocer la comunidad, empiezo a ver las necesidades educativas de los niños, dije, Dios mío, la verdad es que sí, sí tenía que estar aquí. Me tocó ganarme la confianza con los estudiantes, luego el estudiante me llevó a donde su papá y allí hablé con su papá y así fui de casa en casa hasta que me enteré exactamente qué era lo que pasaba en la zona. Aprendí a comunicarme con ellos y ya ver su cultura, primero que todo, y ya compartir con ellos, ¿sí? Su vida cotidiana, yo me la sé, yo me la sé toda. ¡Ape! ¿Y Dima? Bueno. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bien, aquí estoy. Este es un salón que se hizo para que la comunidad se reuniera a hacer los proyectos. Y también, por lo menos, para hacer los encuentros con la psicóloga, porque ese es un trabajo psicosocial. Entonces, hacemos un pito, pitamos y la comunidad llega enseguida al centro del pueblo y allí nos reunimos. Con la comunidad. Sí, cuando se sienta aún, ya llegan todos porque sabe que hay una reunión. Entonces es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro para toda la comunidad. Yo fui desplazada y soy campesina. Es que hay algo que yo sé cómo llegar a ello. Porque yo vengo de una escuela rural también. Yo fui en mis primeros años, fui en una escuela rural. Y yo veía a mi profesora como algo tan hermoso. Y también ella fue muy cariñosa conmigo. Y entonces ellos vienen de una casa. Yo me acuerdo que cuando ella fueron a ofertar las plazas, yo le mandé un mensaje de texto y le dije que Dios coja la plaza para donde debes ir. Y ahí dice que estaba Retiro y estaba Santa Fe y Cotea. Nosotros, Nelly, la última plaza que vas a coger es Santa Fe y Cotea, es la última. Si no hay más. Si no hay más, coges esa. Porque Santa Fe y Cotea queda por arriba, ¿verdad? Lunelli, ¿qué plaza cogiste? Santa Fe y Cotea. fue la última que te llamó. Te dijimos que esa nombre, que eso te de la situación por allá no estaba muy buena. Santa Fe y Cotea. Santa Fe y Cotea fue la que escogí. Sí. Había una muchacha, una profesora también, que ocupó el puesto después de mí. A la hora de elegir las plazas, habían otras plazas que quedaban más cerquitas. Pero ella, como conocía la dificultad de la plaza, me dijo, mira, vete para Santa Fe de Cotea, que es más cerca, es más fácil llegar. Y yo me dejé convencer por ella y cogí Santa Fe de Cotea. Cuando llego aquí a la casa, a donde mis hermanos, le dijo mi hermana preocupada, ah, ¿qué plaza cogiste? Yo Santa Fe de Cotea. Me dijo mi hermana, ¿pero cómo se te ocurre? Eso está tan lejos. Mira, me regañaron todo. Yo pensé, digo, no, ella hay que buscar la forma, es como de sacarla, ¿sí? Pero ella como que se tomó muy a pecho el papel de los educadores, que dice que en la comunidad uno tiene que hacer que su comunidad sea gestionadora de su propio desarrollo. Entonces ella como que se tomó eso a pecho y entonces empezó a trabajar con su comunidad y pues ahí está. Thank you.
violencia a María la Baja la golpeó duro, porque los paramilitares tratando de sacar a los de la guerrilla y los de la guerrilla tratando de sacar a los paramilitares y la comunidad en medio de ese conflicto. Muchas personas fueron asesinadas. Un exalcalde, doctor Danmiro Pérez Narváez, fue asesinado en una de las calles céntricas del municipio de María la Baja. Vamos a dar 24 horas para que se vayan de aquí ni un minuto más. Váyanse muy lejos, no les va a ir muy mal. Los niños tienen derecho a la educación. ¡No me importa! Los niños tienen derecho a la salud. ¡No me importa! Cuando llegó la guerra, los niños dejaron de estudiar y todos nos fuimos de ahí. Pensaba de que iba a desaparecer el centro educativo de Santa Fe de Cotea. No había otra salida. Los maestros no se atrevían a subir al sitio donde está ubicado la escuela donde está ubicada por temor. Además, el ejército de un lado acosando a la gente de la guerrilla y la guerrilla acosando al ejército, y entonces querían meter a la comunidad prácticamente en ese proceso. Los grupos se metían en el aula de clase, no sabe uno qué grupo era. Y había que hablar con ellos y decirle, por favor, usted tiene sus enemigos, le pido el favor que salga porque vienen por usted y me cogen a mí. Nosotros ya estábamos viviendo muy maluco, muy mal. Había muchos problemas, en fin. Pues cuando Lunelis Camacho llegó, ella dio unos meses de clase. Lunelis Camacho, yo creo que ella en la semana compraba como dos pares de zapatos, porque fue una mujer que se tiraba abajo de agua, de aquí para allá y de allá para acá, había agua, estaba lloviendo igualmente. El desplazamiento es igual como un arroyo crecido. Como un arroyo crecido que con su corriente, con su fuerza, va arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Uno dormía, pero uno sabía que dormía, pero no sabía que amanecíamos. Porque nos partían la puerta a sacar al sobrino, a sacar el primo, el vecino. Ya. Y eso fue un problema serio para nosotros. Pero uno tenía que estar ahí. Porque si iba hasta la ciudad, ¿para qué? Si ellos todos manejaban aquí, manejaban 25 municipios. ¿Cuál debía coger uno? Empezaron a bombardear y yo estaba dando clase. En ese momento me llamó un padre de familia y me dijo, ¿dónde estás? Yo estoy dando las clases, pero un padre de familia de otra sede. Y me dijo, no, baja enseguida que se va a poner esto peor. Yo bajé con los niños, pero no me alcanzó a correr cuando empezaron a disparar. Del helicóptero empezaron a disparar. Te cuento, yo sentía tanto miedo, pero no podía sentirme en ese momento decirles a ellos o llorar. Yo les decía, corran, 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 corran. Y los mismos niños me decían, señor, quitemos las... El uniforme era de camisa blanca. Ellos se quitaban las camisas y las movían. Pero sube correr y correr. Pero yo sentía que yo tenía un deber que cumplir con esos muchachos. ¿A quién se los dejaba yo allá? ¿A quién se los dejaba? Entonces, yo esperé una semana que calmara. Y luego, otra vez fui. Y ahí seguí. Y ahí estoy. Tenemos que buscar un nuevo lugar donde vivir. ¡Sí! Yo le llamaba, pero vamos a hacer algo, es que no es que ustedes se van a ir de aquí y para dónde van. Me imaginaba unas niñas tan hermosas en una edad donde, digo yo, las hormonas están revueltas, llegar a un casco urbano, ¿hacer qué?
sea, yo me imaginé esas niñas van a salir embarazadas, las familias a pasar hambre, porque ellos saben eso, lo que ellos saben es cultivar. Y si no tienen donde cultivar, ¿de qué van a vivir? Entonces yo decía, vamos a ver qué hacemos. ¿Desayunaron, no parece? Sí. ¿Desayunaron? Sí. Ok, yo también. Pero yo sentía que mi trabajo está es donde tuve las cosas difíciles. No es que me guste las cosas difíciles, sino que mira, si yo hago, me retiro en ese momento de esos niños, otro también se va a retirar. ¿Y quién? ¿No van a tener ellos el derecho a la educación? Yo imaginé en eso, yo decía, y yo decidí quedarme uno y dos, hacer un trabajo con ellos, enseñarles, porque yo les decía a ellos, tranquilamente yo puedo conseguir ahorita hasta mi propio sueldo, en vez de conseguir una tierra, compro un bulto de arroz, les traigo arroz, les doy arroz a todos ustedes, pero ese arroz se va cada mañana. Lo importante es que ustedes aprendan a trabajar y ustedes salgan adelante solos. Vamos donde Mayo. ¿Cómo estás, mijo? ¿Dónde vienes? Luego Lunelis Camacho, yo no sé en qué momento consiguió ella a un señor llamado Pedronel Luna. Comenzaron a gestionar, no este lote, sino apenas un lotecito allá para el colegio. ¡Juan Carrillo! Mira, yo, ¿cómo tienes tú la gallina, Mayo? ¿Qué? ¿Cómo estás, mi hijo? Aquí bien, sí. Hola, bien. Siempre estropeado. Estaba el acoso del conflicto y estaba el acoso del cultivo de palma, que estaba comprando tierra para hacer su cultivo. Y el señor que estaba dueño de parcela, que estaba apurado porque lo estaban extorsionando, aprovechaba el primer momento y le dije, te compro a vender. Entonces los que estaban viviendo allí arrimados tenían que irse. Yo me iba para Cartagena y yo buscaba en los directorios donde estaban las organizaciones, las ONGs, y ahí iba buscando y yo visitando y llevaba proyectos y llevaba cartas. Y hasta un día pasé por aquí, hay una organización que se llama Corporación Desarrollo Solidario y yo se me dio por entrar. Entonces yo le conté mi historia. Bueno, en ese momento necesitaban una vivienda. Mejoramiento de los espacios donde estudiaban, porque eran unos ranchitos que existían donde la señora Luz Nelly desarrollaba sus actividades. Y ella decía, es que cuando llueve esos pobres peladitos me toca estarlos poniendo en un lado, en el otro. Entonces hay que construir una escuela, hay que construir una vivienda cerca para que los niños tengan donde cobijarse. Yo pasaba para ir para el colegio de Paso del Medio, yo pasaba todos los días por allí, pero yo miraba y miraba y que veía la palma. Cultivo de palma, yo decía, yo quiero trasladar el colegio cerca al corregimiento de Matulla, pero ¿dónde? Es que no veía sino palma. Ese día pasé y se me dio por mirar, yo no veo palma de este lado, pero era tanto el monte que había que yo digo, tengo que subir para poder mirar qué es lo que hay aquí. Miré y miré, vi que aquí no había palma, había mucho monte en este lugar y yo me empiné y vi que no había. Y fue donde yo hice esto que estoy haciendo ahorita, me quito los zapatos y pisé la tierra y yo dije, pisa, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y yo dije, aquí va a ser el colegio. Mi compañera en ese momento me decía, señor, usted es loca. Usted es loca, pero yo decía, aquí va a ser porque es que no hay otra parte donde fuera el colegio. Bueno, Luz Nelly, hagamos una cosa. Tú ves hablando con el señor si nos vende la tierra y por cuánto, y nosotros vamos gestionando cómo conseguimos los recursos. Yo conseguí al señor y le dije, yo quiero que usted me venda un pedazo de tierra de allí. Me dijo, ¿cómo te voy a vender mi tierra? Entonces yo le empecé a hacer todo lo que yo sentía, lo que estaba viviendo con mis estudiantes en Paso del Medio. Mucho gusto, soy Pedro de Luna y vengo a ayudar a tu comunidad. Mi nombre es Amice Webber y soy un miembro de esta comunidad más afectada. ¿Me permite hacer una reunión en esta comunidad? Claro que sí. Y él se enamoró también de la comunidad y dijo, bueno, Luz, vamos a luchar porque compramos la tierra. Esta él fue, la conoció la tierra. Le presenté al señor Melanio Parra, que es el dueño de la tierra. Mucho gusto, soy Pedro Neluna y vengo a ayudar a esta comunidad. Muchas gracias, señor Pedro. Levántese. Hasta que el señor Pedro le dijo, bueno, yo no te voy a comprar media hectárea, te voy a comprar todo lo que tengas aquí. Al dueño de la tierra vender un cuarterón para el colegio, ya todo esto quedó como afectado todo. Porque ya después de ese colegio había que hacer para nosotros movernos de allá para acá todos.
porque los niños no iban a dar clases acá para subir para allá. Eso ya eso era muy imposible. Él me vendió la tierra del colegio, pero todavía no había vendido la tierra de la comunidad. Me vendió la tierra al colegio. Después que ya me vendió la tierra al colegio, porque yo dije, ay, pero mire, va a quedar el colegio solo. La familia, ¿dónde la voy a ubicar? Este quería el terreno perfecto para ubicar a la familia. Y lo caminé, el señor, mire qué bonito sería el colegio aquí. Le dije, qué bonito sería que aquí quedara la comunidad del colegio y que usted también tuviera su casa aquí y sus hijos estudiaran aquí también. Y así fue. El señor hizo su casa allí y sus hijos estudiaron allí. Y cuando de la agencia que nosotros buscamos nos dijeron, sí, podemos darle para que compren la tierra, eso fue pues una cosa que nos llenó a todos. Los niños cantaban, jugaban, hicimos un sancocho en la comunidad. La comunidad se mantuvo unida en torno al colegio. Si no es por el colegio, toda la comunidad se va desplazada. Iba a María la Baja, iba a Cartagena, iba a Carmen de Bolívar. ¿La idea cuál era? Era gestionar lo antes posible aulas de clase porque es que el invierno iba a llegar. El señor Cecil Blanco, y él nos decía, te voy a dar esas aulas no porque las haya, es porque estoy cansado de ti. Estaba tan cansado de mí que yo llegaba en la mañana, llegaba a mediodía, llegaba en la noche. A toda hora estaba yo en la inauguración de Bolívar. Y fue cuando llegaron las dos aulas estas. Sentí que el proyecto se estaba consolidando. El padre de familia se apoderó del aula y decían, nosotros vamos a trabajar aquí. Páguenme o no me paguen, aquí vamos a trabajar. Colaboraban, yo diría que en exceso con el desarrollo de la escuela. Entregaron el lote, se hicieron actividades para acercar el lote, para ornamentar el lote. Y con lo que lograron conseguir con la ONG, pues se dio como una estabilidad de toda la comunidad. Y marginándose ellos de los actores del conflicto, pues facilitó el desarrollo de la institución. Y este es el restaurante escolar. Este restaurante nos sirve de aula múltiple. ¡Jaime! ¡Que venga! ¡Venga! Es el sitio donde hacemos nuestras actividades extracurriculares. Allí trabajamos danza, trabajamos el teatro. ¡Los campesinos! ¡Los campesinos! Un momento, eso no puede seguir pasando. Tú vas a construir el parque con ella. Tú vas a sembrar con ella. Y tú vas a construir el hospital con ella. Y yo voy a seguir luchando por los derechos de los niños. Estamos acá afuera porque no hay la infraestructura total en la institución. Hace falta infraestructura, entonces por eso nos acomodamos, nos amoldamos al medio. Esto es un ambiente muy bueno para ellos porque es fresco y todas esas cosas, pero igual existen distracciones. A uno le agrada trabajar porque se ven niños con muchas necesidades del estudio. También tienen necesidades en sus casas. Hay niños acá que necesitan muchas cosas, que no tienen muchas oportunidades, no tienen agua. Acá en la escuela, por ejemplo, carecen del servicio al internet. Por lo tanto, en esas cosas hay muchas dificultades. Lo siento como un reto porque a pesar de las dificultades, uno tiene que ir más allá y comprometerse, darlo todo para que esos niños puedan tener un mejor futuro. La verdad me gustaría más salones en los que se pueda dar de mejor manera una clase. Les voy a contar una historia, la historia de nuestra comunidad Santa Cruz de Mula. Esta comunidad ha sido tan marginada, golpeada por el conflicto, y hay niños que nacieron acá en esta comunidad y ellos no saben qué pasó. Yo voy a pilarle el arroz para que los niños tengan alimentación. Yo voy a sembrar para que los niños tengan alimentación. Yo voy a ser profesora para que los niños tengan educación. No saben qué pasó con su papá, de dónde vienen. Y eso lo metimos al teatro. Cogimos la historia de la comunidad y la reflejamos en una obra de teatro. ¿Con qué fin? De que el niño, sin que yo lo lleve al tablero o en un libro, ellos aprendan de dónde vienen y por qué están aquí. Mantenernos siempre unidos. La
Bueno, este es un mensaje de paz que de aquí del Colegio Santa Fe de Icotea, que con todo el sufrimiento que hemos tenido, tenemos el espíritu de reconciliación y aunque nos hayan hecho daño, tenemos el corazón abierto para recibir todo el que venga con amor y con tranquilidad y paz. Gracias. Emociones. El arroz que uno cultiva acá a palanca, que cosecha uno mismo. Lo corta, lo rapa, lo sube y sale el arroz amarillo sabroso. Ese es tierra emprestada que nosotros conseguimos, tierra emprestada por ahí. Como no tenemos tierra donde sembrar, porque la poquita tierra que tenemos, tenemos mucha personal y entonces tenemos unos animalitos ahí, no cabemos. Tuvimos que salir así de pronto y más cerca y más fácil. Cogimos para esta vía, porque nosotros no somos de aquí, de María la Baja, somos calmeros. Pero entonces, como cuando uno va corriendo, uno busca para la parte más fácil de uno salir. Bueno, y así llegamos por aquí. La misma cosa, donde quiera como volteamos, ahí van los cuatro hijos que tenemos. Menos mal que encontramos la seño, que esa verdad que todo esto lo hicimos por medio de ellos. Vilma, ¿cómo estás, mija? Bien, bien. Areli. ¿Qué más, mijita? La finca de la comunidad. ¿Ahora tiene pasto para las vacas? Sí, claro, eso es lo que estamos asistiendo la, para el pasto. Para las vaquitas, sí, para las vaquitas que tenemos. ¿Qué tienes sembrado así ahorita? ¿Ve? Estoy sembrando yuca todavía. Ajá. Mira, ¿eh? Ya ñame, el arrocito que ya también está de, sí, de comer. Ya está sembrando Eiber. ¿Eiber? Eiber, ajá, el hermano mío. Ajá. Sí, tiene maíz sembrado ahí. ¿Y quién más? Él es el único que está que ha sembrado, sí, claro, en la panchola. Sí, sí. ¿Y tú tienes dónde? Estos cultivos, pues, son de la comunidad. Los utilizamos para los alimentos. También algunas cositas se venden para comprar otras cosas que necesitamos. Lo hacemos con el objetivo como campesinos, no perder nuestra tradición. Y fueron 22 hectáreas que tenemos hoy, que es el único terreno que tenemos donde cultivamos los pastos productivos que se hacen de forma colectiva. Esto es lo más hermoso que tiene, porque todos compartimos con todos. Eso es lo muy, muy hermoso. Aquí adelante vamos a encontrar la casa, esta es la bodega. Aquí se guardan las herramientas de los cultivos que tenemos allá arriba. Por lo menos aquí la bodega se guarda la degranadura del maíz, también se guarda la cosecha, porque se dan cuenta las casas de nosotros son de barro y con la lluvia se humedece y el maíz se daña, la cosecha se daña. Entonces, ¿qué hacemos? Que guardamos las cosechas aquí en esta bodega. Exacto, no, de todo que está en clase en otro salón, no gritar. Acá en el campo trabajamos mucho con talleres, porque es que si no viene un día o dos pierde ritmo, entonces el maestro le toca repetir nuevamente lo que ya dio. Se hacen talleres y al que no viene se le entrega el día que venga, o puede ser que me dice persona, yo mañana no voy a venir y yo le entrego el taller antes que salga, a los días permiso. Entonces, más que todo, ese trabajo, esa educación flexible, porque si no hago eso, la próxima que venga viene desorientado y ahí donde viene la deserción escolar, se siente fuera de base, no sabe qué está haciendo la próxima llegada al colegio. La deserción escolar es uno de los problemas más grandes que tenemos.
sobre todo en estas comunidades rurales, porque pareciera que la educación no fuera como tan una necesidad básica. Para ellos prevalece de pronto la alimentación, la vivienda. Entonces la mayoría de los niños los utilizan para llevarlos a trabajar. Entonces ya pasa a un segundo plano la escuela. Entonces ha sido una lucha campal, digamos, que ha tenido Santa Fe de Icotea como escuela para lograr que la comunidad en sí le dé valor a eso. Mi mamá era bien tesa. Ella todo era, si uno no hacía algo, era pegando, y si uno se lo hacía, después que endulzaba uno, que no, que dale esto y vamos para tal parte, enseguida ya no va, y ya enseguida era pegando. Entonces era algo que por medio de que ella los trataba así como tan violentamente, entonces mi decisión fue de buscar a mi esposo. O sea, no pensé de pronto que en un trabajo o algo, sino que pensé, bueno, mi idea era buscar marido ya, no pensando que de pronto podía trabajar, o sea, porque era ignorante, de pronto, imagínate, de 13 años, ¿qué puede, mucho puede pensar uno? Yo tuve un problema con mi esposo, que él por lo menos me pegó y eso. O sea, yo pensaba era en irme, porque yo decía que de pronto que si él seguía pegándome o algo, ya yo pensé que él no se iba a componer más. Tengo 5 hijos con él, entonces ya uno cuando tiene 5 pelayas, uno tiene que ver lo que va a hacer. Ella vino y ella me aconsejó que ajá, que hablara con él y todo. Bueno, y ahí empecé a hablar con él y a decirle. Y fue que él cambió un poquito. ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo, ¿qué haces? Y yo soy de las que cuando el niño no vaya, lo voy a recoger a la casa. ¿Y por qué no fuiste? ¿Y qué te pasó? Me ha tocado muchas veces que están dormidos y yo los levanto. Las mamás cuando me ven que yo voy, me dicen, ¡párate que viene la seño! Buenas, buenas. Buenas, seño. No hay clase hoy, un permiso. Ya voy. Déjeme abrir por acá, seño. Adelante. Sí. Mire que está en la mitad. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué me guardaron? Nada. ¿Y por qué nada? Mi amor. Hola, preciosa. Mi vida. Ya ellos saben que yo voy y yo voy a buscarlo, ¿sí? Y es que yo le digo a ellos que la única forma, eso está comprobado, que la única forma de salir adelante es estudiando. Así sea para sembrar la yuca, pero tienes que aprender. ¿Cómo están? Bien. Bien. Sí, qué bueno, ¿ya comieron? No. Ay, ¿qué me guardaron? Se trabaja con los estudiantes de una forma de que por bloque se inicia a las 9 o 8 que iniciamos. Si vamos a trabajar matemáticas, se hacen talleres con matemáticas, se le explica todo lo que se va a hacer el taller y se le entregan a ellos para que lleven a casa. Ya el día siguiente trabajamos con lengua castellana, igual. Y así se va trabajando con ellos de tal forma que aprenden todas las áreas con sus familias y con el maestro, ¿sí? Y para ellos es una forma que yo digo que es flexible, donde ellos no le cogen ese fastidio al colegio porque se presiona de tal forma de que... La importante es que el joven aprenda, que el niño aprenda, que trate de que los estándares se llegue hasta donde ellos. A ver, los bailarines. La parte académica, se le mete la danza, se le mete el teatro, la pintura, arte, trabajamos con ellos cualquier clase de artística, con el fin de que ellos se enamoren de su colegio. Que sí hay dones artísticos, hay teatro, hay danza, también tenemos pintura. Entonces, con ustedes, el Colegio Santa Fe de Icotea, gracias por todo. Este colegio tiene que salir adelante, porque este colegio ha sido mucho
de por el docentismo de los docentes también, que ahora están completos, gracias a Dios están completos los docentes. Hice mal. Yo al ver que hice mal, reconcilié con mi señor porque esa fue la que me dio estudio aquí en esta escuela y luego le agradezco a ella que nos empujaba. Vamos muchachos, anímense, porque uno por aquí estaba desanimado. Decía yo que era muy duro para yo seguir estudiando ahora que estoy viejo, pero que va, no es así. Uno puede seguir adelante así uno esté viejo. Un colegio que tenía todo por hacer. Ahí se ve el trabajo de ella. Segundo, entró como docente y la pasaron a coordinadora. O sea, al verle su gestión y todo, no, usted debe ser la coordinadora que debe estar acá, sin experiencia. No tiene experiencia como docente. Pero le vieron su trabajo y la. Ya como que. Yo digo que ha tenido suerte porque ha llegado al lugar exacto para que ella muestre su potencialidad. Ven y te muestro dónde vivo yo. Hijo. Bebé. Ay, hijo. Ay, mi vida. Ay, mi amor, no sabes, tan sufriendo estaba yo que tú me habías llegado. Mi amor, ¿cómo estás? Mira, ¡feliz cumpleaños, mami! Ay, 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 ay. Qué bueno, mi amor, que llegaste. Qué bueno que llegaste. Voy al cuarto. Y se les amor, mi amor. Dale. Te quiero mucho. Llegó mi hijo. Yo no era docente, yo trabajaba como cajera en el supermercado Olímpica. Entonces, al venirme acá a Marela Baja, vine a mitad de año y era difícil meterlo a un colegio de repente, así que me tocó yo darle las clases. Yo le daba clases a Didier hasta que pasó al colegio normal. Yo a usted la admiro en realidad, siempre la hablo como un modelo a seguir, pues yo conozco todo lo que usted ha hecho con el colegio, con la fundación que tenía, en la que se integró, con las obras sociales que ha hecho y pues siempre le hablo bien de usted como un modelo a seguir, la admiro mucho, una mujer luchadora de mantenernos a mi hermano y a mí usted sola, sin nadie a su lado y todo lo que ha hecho y pues en realidad la admiro mucho a usted. Yo pienso que cuando tú puedes dar de lo que de no se pongan a negarse. Yo siento que para mí no es nada ir y darle clases allá y buscar y gestionarle y no es nada, al contrario. Vilma. ¿Cómo estás, Vilma? Y Ambe. Qué satisfacción me da cuando yo veo que se ríen, cuando yo veo que se sienten contentos. Para mí eso es lo más hermoso que hay. Verlos a ellos sonreír, verlos a ellos contentos, cultivando, verlos a ellos que van a su colegio todos los días. Eso es hermoso, para mí eso es hermoso. ¿Cuál ha sido el momento más feliz que has tenido en el proceso? Cuando yo vi a mis padres, familia en su casa, ¿sí? Que aunque estaban en Bareque, pero era de ellos, ya no sacaba a nadie de ahí. Y eso es muy hermoso, cuando yo vi que ellos estaban allí,
que ya nadie lo sacaba de allí, que estaban juntos otra vez. Esto es la casa de la señora Elvia Figueroa, aquí vive el señor Alberto Díaz, aquí vive la señora Edith Carrillo. Son vecinos de la comunidad, del pueblo, personas que, los primeros que llegaron aquí. Las primeras viviendas que se hicieron fueron estas. Acá en esta casa vive el señor Álvaro Vega. Los niños son mis estudiantes, ellos viven también aquí. Cuéntate acá al bebé. Son niños de la comunidad, sí, son todos niños de aquí, que comparten, que todo el mundo conoce a todo el mundo, somos familia, una sola familia. Acá tenemos la institución educativa, es donde trabajo yo. Por más de gente, a favor de gente, en cada pueblo nació. Me hace feliz ver a mis hijos profesionales. A mis hijos son mis estudiantes, sí, pues yo les digo mis hijos. Yo les digo a ellos, yo quiero que ellos siquiera un día me digan, hombre, yo soy un profesional. Yo sí quiero que yo vea a mis estudiantes siquiera que ya terminan bachillerato, porque cuando yo hace ratico yo no terminaba bachillerato, ya terminaban, llegaban al grado quinto, sexto, ya se retiraban. Buscaban marido las mujeres, los hombres iban a trabajar y buscar. Pero ya por lo menos estamos haciendo grados de grado 11, ya los niños se gradúan. Y lo que yo quiero hoy es que mis hijos salgan de una universidad, un ingeniero, puede ser un agrónomo, porque puede ser. Yo quiero ver uno de ellos, ¿sí? Yo quiero verlo, eso es mi sueño. Eso es mi sueño. Y cada vez se los digo, yo quiero ver que un día venga yo con el bastoncito aquí y me atienda el ingeniero que me atiende, el agrónomo que me atienda, el doctor que salió de aquí de la escuela.